el país está siendo testigo de accidentes relacionados con la contaminación que han terminado con graves consecuencias. La evacuación de sustancias tóxicas desde la planta de celulosa Celcol y Cancel al río Mataquito produjo la destrucción de la flora y fauna de esta zona, provocando pérdidas de fuente de trabajo a decenas de pescadores, afectando en definitiva la calidad de vida de las personas. Están corriendo los demás, están robando si es posible y nunca con seguridad. Es una humana condición, pues nuestro estúpido sistema. Es una nueva religión, o tal vez solo sea su emblema. Acá en la región se ha producido un daño ecológico fruto de la irresponsabilidad y la acción maliciosa de una empresa como Celco, que ya tiene un antecedente y un historial tremendamente dañino para el país en otras regiones. Hemos venido, por lo tanto, a interponer una querella criminal para que se determine las responsabilidades que le cabe a sus máximos ejecutivos y se los sancione de una manera ejemplar que garantice que de una vez por todas esta empresa tan irresponsable y tan matonesca para actuar, detenga este tipo de acciones y se atenga a las sanciones que corresponden, cumpliendo de ahora en adelante con todas las normativas ambientales que se exigen para una buena operación de sus plantas. Esta situación no es nueva. En el año 90 se presentó un recurso de protección en contra de la instalación de esta planta por regantes de la zona, y luego en el año 99 se presentó un recurso de protección y también acciones penales por otras muertes de peces. Esta situación también se ha ido en Valdivia, de ahí se ha presentado, y ahí se produjo la muerte de la vegetación de la Ejería Densa, que es una planta introducida que era la base alimenticia de los cisnes cuello negro. O sea, no es nueva. Lo grave de esto es que esta situación se haya producido después del desastre ambiental de Valdivia, en circunstancias que la industria del papel en general ha suscrito más de dos acuerdos de producción limpia y son empresas certificadas. A pesar de eso, y con todo el control que teóricamente existe en el Estado, se produjo este desastre ambiental y eso lo hace muy grave. Y por ello creemos que hay que perseguir las responsabilidades criminales en torno al tema. Hay una responsabilidad del gobierno en dos planos. En primer lugar, en el largo plazo, por cuanto frente a lo que esta misma empresa hizo en Valdivia, hubo permisividad. Y eso significó que estos se sintieran a sus anchas para hacer y deshacer a su antojo sin tener que cumplir ninguna norma. Y hubo una acción irresponsable del gobierno acá en la zona, por cuanto no monitoreó adecuadamente el funcionamiento de esta planta. No se hizo una fiscalización adecuada. Y luego del primer derrame, se debía evidentemente haber actuado con gran celeridad para impedir un daño mayor como el que sucedió. A esto que venimos a apoyarlo a ustedes hoy en día aquí en el juzgado de letras, nosotros ya pusimos una querella también contra quienes resultan responsables de este daño medioambiental,
no hicimos parte de la querella que instabló el intendente de la séptima región, don Alexis Sepúlveda, y también con el diputado Roberto León. Nosotros en esta querella estamos buscando quiénes son los responsables de este daño que han producido en la cuenca del río Mataquito. Aparte de eso, nosotros hemos sido directamente afectados por el daño medioambiental, que hoy en día nosotros, por ejemplo, la directora regional de salud de la región del Maule nos ha dictado una alerta amarilla por los productos y recursos de nuestro sector costero. Esto viene ocurriendo los primeros días de junio. Desde entonces nosotros las caletas ya están completamente paralizadas y no podemos funcionar porque el mercado que teníamos nosotros era Talca, Curicó, Rancagua y Santiago. Hoy en día nuestros recursos son retrasados por esto mismo y nosotros queremos y hacerle un llamado a las autoridades de nuestra región y al gobierno central. Entre pescador y núcleo familiar y nuestros pescadores que van a bordo de nuestras embarcaciones son alrededor de 150 a 200 personas. Esta es la planta de celulosa Licancel, de celulosa Arauco y Constitución. Nosotros presentamos una querella criminal contra quienes resulten responsables de la gravísima contaminación que esta empresa efectuó en el río Mataquito. Han tirado en forma absolutamente irresponsable y matonesca desechos industriales sabiendo que eso iba a producir un daño irreparable. Contaminaron el río, murieron los peces, se afectó la vida de las personas y una vez más nos encontramos con que esta empresa es responsable de un gravísimo daño ambiental. En realidad esta es una situación que empieza a ser sospechosa, porque es la misma empresa que en su momento contaminó el santuario del río Cruce en Valdivia, que significó la muerte de miles de cisnes de cuello negro y la contaminación de las aguas subterráneas que van a consumir finalmente las comunidades mapuche de la región. Es la misma empresa que genera el asesinato del trabajador Rodrigo Cárdenas allá en Arauco, cuando los trabajadores se están manifestando, están haciendo una huelga para lograr mejores derechos laborales. Hoy día es necesario que el gobierno, de una vez por todas, detenga a los irresponsables de esta empresa. Hoy día es necesario que se investigue a fondo si estamos en presencia o no de una asociación ilícita organizada para delinquir. Pero cuando sabemos que el dueño de esta empresa, el señor Angelini, es uno de los hombres más ricos de Chile y de América del mundo, cuando hay sospechas fundadas de muchas personas que este señor ha financiado en reiteradas ocasiones campañas políticas, candidatos a la presidencia, senadores, diputados, se entiende entonces que él se sienta que está protegido por un manto de absoluta impunidad. Hoy día la comunidad de Licantén, la comunidad de la séptima región, los pescadores, los trabajadores, los estudiantes, exigen que se haga justicia, que se investigue, que se los sancione con una pena dura y ejemplar para que delitos tan graves como el que ha cometido esta empresa no vuelvan a ocurrir en nuestro país, para que verdaderamente podamos tener desarrollo industrial, podamos tener generación de empleo y de empresas, pero cumpliendo las normas internacionales de protección medioambiental que corresponden a un país que quiere ser un país verdaderamente desarrollado y que proteja a su gente. Por eso estamos hoy día acá, por eso es que queremos proteger no solo las aguas del río, sino que sobre todo la calidad de vida de toda la comunidad que vive en esta zona.